¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a el video de la semana. Hoy vamos a tejer este precioso chaleco que es perfecto, como lo están viendo, para la primavera, verano, porque es completamente calado. Lo hemos tejido con una hilaza 100% algodón y está muy fácil de tejer. Hemos empleado aproximadamente tres diferentes puntadas, que es la primera, que son cuadros, la segunda, que es esta de red, y la tercera, que son abanicos. Así es como luce por la parte de atrás. Es muy bonito, muy fresco. Y los materiales, recuerden que los pueden conseguir en Filatio. Les voy a dejar direcciones de las sucursales por todo el país, estamos hablando de México, y también la página para que puedan realizar su pedido por internet. Pero si no, pues si son de otro país, pueden conseguir una hilaza que sea delgada. Con esa les sirve. Y vamos a utilizar menos de 200 gramos. Tallas extra grandes van a utilizar 200 gramos de hilaza. Entonces es un proyecto súper económico y muy, muy fácil. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar. Para el proyecto de hoy tengo hilaza económica, esta es de la marca Filati, les voy a dejar los datos de la tienda por si desean adquirir el mismo material. Es una hilaza 100% algodón, aquí me indica que se teje con un gancho de 2 milímetros, es un gancho pequeño. Yo escogí este en color rojo. Así es que con este material es con el que vamos a trabajar el día de hoy. Tengo dos madejas de 100 gramos, son 200 gramos en total. Y bueno, esta hilaza la vamos a tejer con un gancho de 3 milímetros. Aquí se alcanza a ver 3 milímetros. Aunque la etiqueta me recomienda tejerlo con 2, yo lo voy a tejer con 3 para que el resultado sea un tejido un poco más abierto y se vea más bonito. A mí me parece que las puntadas un poco más abiertas, más relajadas, se ven mejor, sobre todo para esta temporada de calor, porque así se ventila mucho mejor el cuerpo, es mucho más fresca la prenda. Así es que vamos a utilizar el gancho de 3 milímetros. Y bueno, amigas, pues vamos a comenzar con el proyecto de hoy. Vamos a iniciar este proyecto desde la línea de los granis, que significa cuadro de la abuela, que son estos cuadros que los vamos a tejer de manera muy fácil. Nada más quería enseñarles que yo aquí tengo 9, estos 9 voy a ocupar 5 para la parte de atrás y 2 para la parte de adelante. Estos obviamente van a ir todos unidos de manera recta y vamos a... les voy a enseñar el procedimiento para tejer cada uno de estos granis. Les recuerdo que yo voy a tejer talla mediana. Al ser un chaleco, es talla, pues digamos unitalla, le puede quedar este chaleco a una talla chica, una talla mediana, incluso una talla grande. Para tallas extra grandes o que ustedes lo quieran mucho más holgado, este cuadro lo pueden tejer más grande. Este es el mismo cuadro, únicamente que tiene una vuelta de más, haciendo que el cuadro quede más grande y por ende nuestro chaleco va a quedar mucho más grande. Les voy a dar la medida. Siempre la medida en centímetros es muy importante. Cada cuadro tiene, miren, el pequeño tiene 9 centímetros, mientras que el grande tiene 12. Entonces esto va a hacer que nuestra prenda quede extra grande y grande o mediana. Así que bueno, vamos a comenzar con el procedimiento de cómo tejer el granny. Bueno, cada uno de estos grannies se inicia por el centro, así es que voy a tejer mi nudito corredizo. Recuerden que esta primera cadenita se aprieta y es nuestro nudo corredizo. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4 cadenitas, como lo estamos viendo. Vamos a acercar un poquito más para que puedan ver mejor. Ahí lo tenemos, son 4 cadenitas. Estas 4 cadenitas las vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera cadenita que tejimos. Ahí tenemos ya nuestro orificio. Recuerden que es por aquí, dentro de este círculo, donde vamos a tejer.
Vamos a subir una, dos, tres cadenitas. Estas tres cadenitas representan la primer vareta. Y vamos a tejer cuatro grupos de tres varetas. Entonces aquí tengo la primera. Para la segunda ya tengo mi lazada. Dentro del orificio saco y tejo uno, tejo dos y nuevamente dos. Vamos a hacer varetas o puntos altos o macizos, aquí en México los conocemos como macizos, de tres pasos. Repetimos, lazada, picamos dentro del orificio, sacamos y tejemos uno, tejemos dos y nuevamente dos. Y ahí lo tenemos, tenemos nuestro primer grupo de tres varetas. Recuerden que este cuenta como la primera, nuestras dos varetas ya tenemos tres. Vamos a separar con dos cadenitas, una, dos. Este es un granny muy básico, seguramente ya lo saben tejer algunas de ustedes. Y tejemos nuevamente tres varetas o macizos largos, es decir, de tres pasos. Tejemos uno, tejemos dos y luego tejemos dos y ya tenemos nuestra vareta o macizo o punto alto largo. Nuevamente dos cadenitas de separación y miren, tenemos uno, dos. Nos hacen falta dos grupos más de tres varetas cada uno. Pues aquí ya tengo los cuatro grupos. Como pueden ver, este es 1, 2, 3, 4. Todos están separados por dos cadenitas. Y aquí obviamente tejo mis dos cadenitas para cerrar con punto deslizado en la tercera cadenita de las tres primeras que tejimos. Ahí lo tengo. Está súper fácil este granny. Vamos a deslizarnos. Es decir, que tejo punto deslizado de esta manera hasta el primer espacio. Ahí mismo es donde vamos a subir tres cadenitas. Vamos a tejer dos varetas. O sea, con las cadenitas son tres, nuevamente. Dos grupos de tres, separado con dos cadenitas. Y dentro del mismo espacio. ¿Lo ven? Dentro del mismo espacio tenemos dos grupos de tres varetas cada uno, separado con dos cadenitas. Nuevamente, dos cadenitas de separación y repito lo mismo en este espacio. Tejemos una, tejemos dos, tejemos tres, dos cadenitas, una, dos, y nuevamente una, dos, tres varetas o macizos o puntos altos. Ahí los tenemos. Ahora vamos a tejer igualmente dos cadenitas de separación y repetimos. Aquí ya estoy terminando la segunda vuelta. Igualmente se cierra con punto deslizado. Y como en cada vuelta también nos vamos a deslizar. Observen el movimiento. Nos vamos a deslizar al primer espacio. Vamos a subir nuevamente tres cadenitas. Y lo mismo. Vamos a tejer dos grupos de tres varetas cada uno, separado con dos cadenitas. Esa es la manera en que vamos a formar la esquina de
de todos nuestros grannies. De esta manera, ¿ya vieron? Luego tejemos dos cadenitas de separación y en este espacio vamos a tejer un grupo de tres varetas. Una, dos, tres. Vamos a tejer dos cadenitas de separación y un grupo, bueno, nuevamente esquina, que serían dos grupos de tres varetas cada uno. Uno, dos cadenitas de separación y nuevamente en el mismo espacio otro grupo de tres varetas. Dos cadenitas de separación y en este espacio solamente tejemos un grupo de tres varetas y así nos vamos por toda la vuelta. Y bueno, hasta esta vuelta ya tenemos el cuadro chico, que es el que yo voy a utilizar, pero les recuerdo que si ustedes van a tejer el cuadro grande para tejer talla extra grande, recuerden que en estos espacios se teje solamente un grupo. Únicamente tejemos dos juntos en las esquinas. Como pueden ver, todas las esquinas tienen dos grupos juntos y los demás grupos son solos. Son simples. Entonces recuerden, para tallas extra grandes pueden tejer el cuadro grande y para tallas chicas y medianas tejemos este pequeño. Ahora vamos a rematar. Ya por último vamos a terminar nuestro cuadro. Vamos a cortar nuestro hilo y pasamos una vez. Regresamos nuestro gancho y pasamos dos veces. Ajustamos el nudito y listo, ya lo tenemos. Entonces vamos a tejer 9, 5 para la parte de atrás y 4 para la parte delantera. Y bueno amigas, cuando ya tenemos nuestros 9 cuadros, vamos a unirlos. Aquí yo tengo mi primer granny por el lado del derecho, aquí tengo otro también con el lado del derecho. Y debe de quedar derecho con derecho. Tomamos nuestro gancho. Tomamos nuestra hilaza. Y vamos a tomar una cadenita de un lado de uno de los cuadros y una cadenita de otro de los cuadros. Vamos a comenzar desde aquí, desde la punta, desde las esquinas de ambos grannies. Y aquí vamos a comenzar. Ya los tengo unidos, ahora vamos a tomar igualmente una cadenita de un granny, una cadenita del otro granny y tejemos punto deslizado. Nuevamente una cadenita de un granny, la cadenita que corresponde con la del otro granny y tejemos punto deslizado. Esto nos tiene que dar, nos va a quedar perfectamente cuadrado, me refiero a que tejer una cadenita de un lado y una cadenita del otro porque tenemos el mismo número de cadenitas en un cuadro que en el otro, ya que son cuadros idénticos. Así es que así nos vamos con puntos deslizados uniendo hasta llegar aquí a la siguiente esquina. Y una vez que llegamos ya a la siguiente esquina, lo mismo, vamos a rematar, cortamos la hilaza y vamos a pasar uno y pasamos dos veces. Y ya tenemos unido otro de los cuadros. Así nos vamos uniendo todos los cuadros. En este caso vamos a necesitar 9, repito, son 5 para la parte de atrás y 2 para la parte de adelante. Y bueno amigas, pues yo aquí ya tengo la tira que voy a necesitar de 9 cuadros. La medida aproximada de estos 9 cuadros es de
79 centímetros. Para que lo tomen en cuenta, son 79 centímetros. Y bueno, vamos a pasar a la segunda puntada. Así es que nos vamos a ir por la parte igualmente del derecho, que es esta. Y bueno, amigas, lo primero que vamos a hacer va a ser ubicar esta esquina del primer granny. Y aquí es donde vamos a comenzar a tejer. Vamos a amarrar aquí nuestra hilaza. Y vamos a tejer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Estas 5 cadenitas las vamos a enganchar aquí en el siguiente espacio. Vamos a acercar la cámara para que puedan apreciar mejor. Aquí amarramos la hilaza, tejemos 5 cadenitas y aquí en este siguiente espacio vamos a tejer medio punto. Y vamos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y medio punto. Ya hemos llegado a la esquina de nuestro primer cuadro. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Y vamos a tejer aquí en la siguiente esquina del siguiente cuadro. Este arco nos va a quedar, por supuesto, un poco más grandecito. Pero no importa, así vamos bien. Y así nos vamos en esta primera vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. Y enganchamos con medio punto en cada espacio. 1, 2, 3, 4, 5. Y medio punto en el siguiente espacio. Les muestro, ahorita vamos a tejer 5 cadenitas, enganchamos aquí, 5 cadenitas, enganchamos aquí, 5 cadenitas, enganchamos aquí. Y así nos vamos toda esta primera vuelta. Bueno, ya tengo la primera vuelta de arcos. Como pueden ver, ya llegué hasta la siguiente esquina. Ahora aquí vamos a subir nuevamente, amigas, para hacer la segunda vuelta vamos a subir con 5 cadenitas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Giramos nuestro tejido y aquí en el primer arco vamos a enganchar con medio punto. Y nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Y medio punto en el siguiente arco. Esto se ve de la siguiente manera. Así nos vamos por esta segunda vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Y enganchamos en el siguiente arco. Así nos vamos toda la segunda vuelta. Muy bien, amigas, yo aquí ya estoy terminando la segunda vuelta. Engancho con medio punto y ahí ya tengo mi segunda vuelta. Ahora, en esta vuelta, amigas, vamos a contar el número de arcos que tenemos. Y lo vamos a dividir entre 4. Son dos partes para la parte... Dos partes para la parte de adelante y dos partes para la parte de atrás. De esta manera, bueno, miren, yo lo dividí, aquí les muestro mi calculadora, tengo 35 arcos y me da pues un número inexacto, son casi 9, entonces fue lo que yo hice. De un extremo hacia el centro conté 9 arcos y puse un segurito y de el otro extremo hacia el centro, 9 también y puse un segurito para señalizar que aquí son 9. Yo ya tengo mi parte delantera
mi parte trasera y la segunda parte delantera. Lo que ustedes tengan, los arcos que ustedes tengan, lo van a dividir entre 4 y son 2 para la parte de adelante que está dividido delantero y delantero y 2 para la parte de atrás. Ok. Entonces, amigas, vamos a continuar con la puntada. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Giramos nuestro tejido y enganchamos en nuestro primer arco. De esta manera. Vamos a continuar con nuestra puntada, amigas, hasta el primer segurito. Vamos a estar tejiendo esta puntada que va a ser la parte delantera, desde aquí hasta acá y nos regresamos. Va a ser nuestra parte delantera. Y después vamos a tejer nuestra parte trasera de igual modo, de aquí al segurito. Nos vamos tejiendo nuestra parte trasera por separado y cuando terminamos nos seguimos con la segunda parte delantera. Así que aquí voy a tejer todavía unas cuantas vueltas más antes de empezar a hacer el detalle triangular. Recuerden que nuestro chaleco va a terminar en diagonal como un escote en V. Así que bueno, esta vuelta la vamos a tejer normal y en la siguiente les voy a enseñar a empezar a disminuir en esta zona, que es la zona abierta, para ir dándole forma al cuello en V. Bueno, amigas, pues aquí ya les voy a enseñar cómo vamos a lograr el efecto de cuello en V para nuestro chaleco en la parte donde va abierta al centro. Recuerden que esta es la parte por donde va a entrar nuestro brazo, así es que esta parte la vamos a seguir tejiendo en recto. Para tejerla en recto, recuerden que terminamos aquí con un arco, enganchamos con medio punto, subimos las 5 cadenitas e inmediatamente en el último arco o en el primero que veamos en esta vuelta es donde hacemos el medio punto y de ahí seguimos. Ya estamos acá donde vamos a hacer el cuello en V, perdón. Así que aquí nos tocaría tejer nuevamente, lo vamos a poner aquí donde se ve mejor, otro arco y lo vamos a enganchar aquí. Pero como vamos a hacer disminución para lograr el cuello en V, lo vamos a dejar así. El último arco no lo tejemos inmediatamente. 1, 2, 3, 4, 5. Tejemos nuestras 5 cadenitas y lo enganchamos en el siguiente arco. En el primero que tenemos al girarlo. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y enganchamos. Y así nos vamos, amigas. Como pueden ver aquí, miren, ya nos va aquí ya nos va a quedar disminución, nos va a ir quedando cuello en V y aquí recuerden siempre tejerlo en recto. Es decir, al terminar subimos inmediatamente, tejemos un arco y enganchamos aquí. Mientras que de este lado vamos a estar dejando sin tejer el último arco. Bueno, amigas, pues así es como se ve la primera parte. Esta es una de las partes delanteras, como ya se los había comentado. Miren, aquí está, así se ve. Este es el lado que estamos tejiendo en recto. Aquí ya hicimos disminuciones. Y aquí volvimos a tejer en recto, como se puede apreciar. El resto del tirante lo hemos tejido en recto. Yo dejé 3 arcos y eso lo tejí de aquí a acá en recto. Ya nada más era para completar la medida. Recuerden que este efecto lo logramos al no tejer uno de los últimos arcos.
O sea, en la vuelta de este lado dejan sin tejer un arco y se va haciendo disminución dejándonos el cuello en V. Bueno, pues ahora vamos a pasar, amigas, a tejer la parte de atrás. Para la parte de atrás, estas marquitas que son las que nos ayudan a ubicar dónde tenemos las divisiones. Vamos a ubicar entonces esta marca y vamos a contar 1, 2 y en el tercero, en el tercer arco, es ahí donde vamos a amarrar nuestra hilaza para continuar tejiendo. Y la parte de atrás la vamos a tejer en recto. Vamos a tejer nuestros arcos sin disminuciones en ningún lado. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y normal, como les digo, es la puntada normal, sin disminuciones. La parte de atrás se teje de manera recta. ¿Y hasta dónde vamos a tejer? Nos vamos a ir de este lado, donde vamos a contar 1, 2, 3, obviamente hacia el centro, y vamos a tejer hasta aquí, hasta este arco. De ida y vuelta, de manera recta, y luego el segundo frente lo vamos a tejer de nuestra marquita acá a este extremo, donde recuerden que de este lado nos va a tocar hacer disminuciones. Nos tiene que quedar este lado igual que este, únicamente que invertido, o sea, con la inclinación de este lado. Y así de fácil, amigas. Miren, yo voy a adelantar la parte de atrás, que es la más fácil, que es la que se va a tejer en recto. Y más adelante vamos a tejer también el delantero y se los voy a mostrar para que vayan viendo cómo va tomando forma. Y va a quedar súper, súper bonito este proyecto. Muy bien, amigas, pues yo aquí ya tengo las tres partes. Tengo delantero, trasero y el segundo delantero. Así es como se ve. Esto va a ir obviamente aquí doblado. Y así es como nos va a quedar nuestro chaleco. Les voy a dar la medida, amigas, de lo alto que va a tener cada una de estas piezas. Cada pieza tiene el mismo número de vueltas. Yo he contado 20 vueltas. Entonces, las tres piezas tienen 20 vueltas. 20 vueltas equivale, así sin tirar demasiado, equivale a 23 centímetros desde aquí hasta donde empieza el cuadro. Tenemos 23 centímetros. Perfecto. Bueno, también les voy a dar la medida de ancho, porque también es importante para que lo tomen en cuenta. Tenemos 27. 27 centímetros. Y bueno, pues esto obviamente mide un poco menos. Bueno, aquí tengo mi pieza por el derecho. Entonces vamos a unir ya los hombros y exactamente como unimos los cuadros. Derecho, derecho con derecho. Es decir, que por ambos lados vamos a ver la parte del revés y vamos a tomar desde la esquina aquí. Vamos a acercar la cámara. Ahí la tenemos. Desde aquí, desde el centro de la cadenita de la orilla, es decir, en la tercera. Aquí igualmente, en la tercera cadenita. Y vamos a amarrar nuestra hilaza. Vamos a tejerla igual con punto deslizado, igualmente como unimos los granis o los cuadros. Tomamos una cadena de una pieza, una cadenita de la otra pieza y tejemos punto deslizado. Una cadenita de aquí,
una cadenita de la otra pieza y punto deslizado. Y así nos vamos, amigas, uniendo todo lo que va a ser nuestro tirante. Al finalizar, ya saben, hacemos un nudito y rematamos. Repetimos lo mismo en el otro lado. Listo, amigas, ya lo tengo unido. Les recuerdo que lo unimos con punto deslizado. Ahora sí, ya podemos girarlo. Y la costura nos va a quedar en la parte de adentro. Quiero que noten cómo se ve esta línea un poco gruesa. Eso nos va a quedar por dentro. Y por fuera se va a ver así. Bueno, pues ya hemos terminado la primera parte, la parte de arriba. Está quedando precioso, me está encantando el resultado. Y ahora vamos a tejer la parte de abajo. Para eso vamos a girarlo. Y vamos a comenzar de este lado. Tenemos ya nuestro lado del derecho. Se los muestro. Estamos en el derecho, este es el revés. ¿Notan la diferencia? Bueno, pues por el lado del derecho vamos a introducir nuestro gancho. Vamos a amarrar nuestra hilaza. Y vamos a comenzar. En la puntada que vamos a realizar van a ser abanicos, así es que bueno. Vamos a subir tres cadenitas que representan la primer vareta. Vamos a hacer una vareta más o macizo. Les recuerdo que en México lo conocemos como macizos. Una, dos cadenitas y nuevamente macizo de tres pasos. Ahí tenemos el primer abanico. Vamos a repetir en el siguiente espacio. Tenemos una, dos cadenas y nuevamente dos varetas o macizos. Dentro del mismo espacio. Dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Nuevamente en el que sigue. Y así nos vamos toda esta primera vuelta de abanicos. Abanicos de cuatro varetas separadas por dos cadenas. Aquí quiero mostrarles, amigas, que me estoy acercando a las esquinas. Aquí tenemos dos orificios juntos, así que en ambos, son las esquinas de los cuadros, en ambos vamos a tejer abanico. En cada orificio que ustedes vean, vamos a tejer nuestros abanicos. Así que tejemos uno. Miren, yo aprovecho para ir pisando estos hilos y al final solamente corto lo sobrante. Dos cadenas, nuevamente dos varetas. Y en el segundo orificio repetimos lo mismo. Nos van a quedar, sí, un poquito más pegados ya que están muy juntos. Pero si nos saltamos alguno, pues nos hubieran quedado muy separados. Así que lo hacemos en cada uno. Y el resultado es este. En cada orificio vamos a hacer un abanico y en todos los demás. Así nos vamos toda esta vuelta. Como les digo, asegúrense de ir escondiendo estas colitas para ir teniendo ya un acabado más limpio en nuestro trabajo. Y bueno, amigas, pues aquí ya tengo la primera vuelta de abanicos. Para la siguiente vuelta es muy fácil lo que vamos a hacer. Vamos a girar nuestro tejido, nos vamos a recorrer
ya saben, con punto deslizado hacia el centro de nuestro primer abanico, y ahí vamos a comenzar con uno nuevo. Así que tejemos tres cadenitas, vareta, dos cadenitas y nuevamente dos varetas dentro del mismo espacio. Así es como vamos a empezar todas las vueltas de estos abanicos. Nos vamos a deslizar hacia el centro y aquí empezamos el abanico. En la siguiente vuelta lo mismo, nos deslizamos hacia el centro y comenzamos. Y así vamos a tejer hasta tener de largo lo que nosotras queramos. Ahí sí ya es al gusto de cada quien, si lo quieren a la cintura, si lo quieren más abajo, alrededor de la cadera. El siguiente abanico, amigas, les explico, se tejería aquí. En este espacio no se hace nada, se teje aquí. Aquí tejemos nuestro siguiente abanico. Y entonces les digo, ya cada quien le da el largo que desee. Yo voy a tejer unas cuantas vueltas y enseguida les muestro el avance. Pero bueno, está súper fácil, ¿a poco no? Espero que ustedes se animen a tejerlo, porque está muy fácil y muy divertido. La verdad me entretiene bastante. Y me gustó mucho el cambio de puntada, porque a veces a mí en lo personal me parece un poco repetitivo estar tejiendo la misma puntada. Y con estos cambios de puntada, pues no solo se ve bonita la prenda, sino que me divierte. Bueno, amigas, pues voy a tejer lo largo que yo necesito para mi chaleco y enseguida les muestro. Bueno, amigas, aquí les muestro lo que llevo. Les quiero mostrar. Esto así es como se va a ver por la parte del derecho. Aquí tenemos, ay, aquí un poco de pelito de gato. Tenemos la fila de cuadros y ya esto es lo que va a ir en la parte de abajo de mi chaleco. Vean qué bonito se ve. Me encanta el juego de puntadas. Y quiero que noten cómo he tejido 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Aquí voy a acercar la cámara. Porque son 5 vueltas con de abanicos de 2 varetas. 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Y luego cambié. Puse 3 varetas, 2 cadenas y nuevamente 3 varetas en el mismo espacio. Ya son abanicos más grandes. Más amplios, y miren cómo está agarrando este efecto como más con vuelo. Entonces solamente quería decirles que pueden cambiar después de estas 5 vueltas de 2 varetas, pueden cambiar al abanico de 3 varetas. Siempre va a estar separado por 2 cadenas. Incluso pueden hacer abanicos después de otras 5 vueltas, abanicos con 4 varetas. 4 varetas, 2 cadenas, 4 varetas. Yo ya me voy a detener aquí. Ya tiene el largo que a mí me gusta. Y bueno, voy a terminar esta que es mi última vuelta. Son en total 3 de abanicos más grandes. Y vamos a pasar al acabado final de nuestro chaleco. Y bueno, amigas, pues ahora sí vamos con el acabado. Bueno, vámonos a la esquina de nuestro tejido, de el faldón, y nos vamos a ir a la esquina de este abanico. Aquí es donde vamos a amarrar la hilaza y vamos a comenzar. Vamos a tejer 1, 2, 3 cadenitas. En este mismo punto vamos a tejer 2 varetas. 1 y 2. Vamos a enganchar en la siguiente esquina del siguiente abanico.
vamos a enganchar con un medio punto. Ahí lo tenemos. Ese medio punto lo podemos apretar poquito. Y vamos a subir nuevamente tres cadenitas. Aquí mismo vamos a tejer dos varetas. Como pueden ver, es en el mismo punto, en el mismo espacio. Y nuevamente, en el siguiente abanico, en la esquina, vamos a enganchar con un medio punto. Subimos tres cadenitas, ahí mismo tejemos dos varetas. Una, dos. ¿Ya vieron cómo se van formando como onditas? Este va a ser el acabado de nuestro chaleco. Este lo vamos a tejer. Miren, si yo lo pongo ahí, se ve. Ah, perdón. Se ven onditas. Esas onditas las vamos a tejer por todo el borde. Pasando por aquí. Pasando por el escote. Voy a adelantar un poco hasta llegar al escote para que vean cómo se va a tejer aquí, que probablemente sea donde vayan a haber algunas dudas. Así es que voy a tejer todo hasta acá y aquí lo vamos a tejer juntas para que quede bien clara esta explicación. Bueno, pues aquí les muestro. Ya he pasado por el cuadro, terminé el faldón y ahora vamos al escote. Vamos a enganchar en estos arcos que quedaron en todo el borde. Tejemos nuestras tres cadenitas y vamos a procurar tejer pegaditas las dos varetas. Si se nos llega a separar mucho, pues lo recorremos con nuestro dedo. Y donde enganchamos con el medio punto va a ser en el siguiente. Ahí lo tenemos. De aquí nos brincamos a este. Ahora en este tejemos las tres cadenas, las dos varetas y lo mismo, nos brincamos a este. Aquí vamos a tejer igual nuestro grupo de tres varetas. Recuerden que la cadenita cuenta como la primera, entonces una, dos, tres y lo mismo, nos brincamos a este. Y así se va viendo. Así va, se va viendo nuestra orillita. Vamos a tejer, como ya les dije, todo nuestro escote. Vamos a pasar también por aquí, por la parte de los tirantes, la parte de atrás, hasta terminar todo el borde de nuestro chaleco. Es una orilla que va a ir por todo el borde hasta llegar al final, que sería aquí, y ya estaría terminado nuestro chaleco. Bueno, pues yo ya di toda la vuelta con esta orilla, estas bolitas, que son como, bueno, son como onditas, es el nombre correcto. Y ya por último, en la parte de abajo del faldón vamos a hacer puros medios puntos. También va a ser un acabado sencillo. Vamos a hacer medios puntos sobre las varetas y dentro del espacio tejemos dos. Nada más es para que no se vea como cortado, que tenga un bonito acabado. Ahí lo tengo, son tres medios puntos. Vamos a tejer otros tres medios puntos sobre las tres varetas. Y dentro del espacio tejemos dos. Uno, dos. Y miren, ya se ve mejor. Miren, observen cómo se ve mejor. Y este va a ser el acabado que le vamos a dar en la parte de abajo. Ya solamente me resta tejer esta orilla de medios puntos y ya quedaría completamente terminado
el chaleco, ya se los voy a poder mostrar. Ah, no, también nos hace falta tejer onditas o medios puntos en este, en el espacio de la manga. Yo voy a tejer medios puntos. Igualmente, igual como lo estoy tejiendo en la parte de abajo, vamos a tejer medios puntos en este, en los orificios por donde pasa nuestro brazo. Y ahora sí ya quedaría completamente terminado. Y bueno, amigas, pues así es como se ve terminado. Les recuerdo que yo tejo talla mediana, entonces por eso al maniquí le queda un poquito grande, ya que, bueno, es para mi talla. Pero ha sido una prenda muy fácil, muy bonita, y espero que les haya gustado. Si les gusta, déjenme un like, también déjenme un comentario, compártanlo con alguien y suscríbanse al canal si no se han suscrito. Yo soy Cori y nos vemos en un próximo video.